Desde su escaño, senador. Adelante. Es que es un tema muy importante. La verdad, debemos poner mucha atención en este programa de las visas H2A, que Estados Unidos abrió este programa de migración ya desde hace muchos años, especialmente para trabajadores y trabajadoras agrícolas. No están buscando los trabajadores la residencia permanente en Estados Unidos. Básicamente, lo que se solicita los trabajadores es ir a trabajar por el tiempo en que se les contrata. El gobierno de Estados Unidos casi no participa de este programa, solamente interviene otorgando las visas. Pero las visas H2A permiten a los empleadores estadounidenses la contratación de trabajadores extranjeros en forma temporal para realizar labores exclusivamente en el sector agrícola, siempre y cuando no haya suficientes trabajadores estadounidenses disponibles en esas fechas. Ahora, a ver, ¿cuáles son las características y los derechos para que se pueda otorgar una visa? El jornalero no puede conseguir una visa por su cuenta. Tiene que recibir una oferta de trabajo por parte de una empresa norteamericana. Como parte de los requisitos también, los trabajadores no deben tener antecedentes penales en los Estados Unidos y el contrato de la visa H2A debe ser en español y señalar el sueldo, el tiempo de trabajo, el tipo de trabajo, el sitio de alojamiento, el pago de transportación, el seguro de indemnización y solamente, lamentablemente, el patrón debe de cumplir solo con el pago de 3/4 partes de lo contratado. He aquí el problema. No pagan el 100%, sino solo 3/4 partes de lo que estipule el Congreso. Los abusos que se han documentado en contra de los solicitantes de la visa H2A tienen que ver sobre todo con el hecho de que los contratistas no reclutan directamente a los trabajadores, sino que se hace a través de los enganchadores, para los cuales no existe ningún control ni oficial ni del gobierno de Estados Unidos ni tampoco de México, quienes someten a sus condiciones a los solicitantes de empleo. Los abusos en que incurren los enganchadores, entre otros, puedo señalar los siguientes. Cobran por incorporar a los solicitantes a la lista de espera de una visa. Incorporan en las listas negras a los trabajadores que demandan o defienden sus derechos. Cobran por resultar elegido para obtener una visa H2A e incurren en fraudes prometiendo ofertas de trabajos inexistentes. En los campos agrícolas, los abusos tienen que ver con el incumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos y cobros por los alojamientos. Para apoyar este pronunciamiento de la senadora Marcela Guerra, que es obviamente muy atinado y muy importante, respecto a que se amplíen las visas H2A, se debe de solicitar al titular del Ejecutivo que establezca varios compromisos. Uno es mejorar la transparencia en el proceso de reclutamiento. Otro es ampliar y mejorar la información solicitada de los patrones y los enganchadores. Es necesario que los formatos del Departamento del Trabajo se solicite toda la información pertinente, como el nombre de todas las personas que participan en el proceso de reclutamiento, el estado, el municipio, las comunidades donde se va a llevar a cabo y, de ser posible, el nombre de cada persona, por los reclutados que van a trabajar al norte del país. Generar mecanismos eficientes de denuncia, ofreciendo alternativas viables a los trabajadores que desean querellarse, y que los trabajadores que denuncien violaciones a sus derechos o cobros indebidos sean favorecidos con el otorgamiento de un trabajo proporcional
al que perderá por el hecho de informar los abusos. Esto permitiría una opción de denuncia al trabajador y que se cree una línea de atención telefónica para que resuelva dudas o para poder comprobar si una oferta de trabajo es verdadera o no lo es. Establecer mecanismos de colaboración entre México y Estados Unidos para intercambiar información suficiente que permita detectar a enganchadores abusivos o abusos contra los trabajadores agrícolas. Crear en México un registro de sus ciudadanos que viajan a Estados Unidos en calidad de trabajadores huéspedes y crear en Estados Unidos un registro de las condiciones en las que los trabajadores tienen la visa H2A. Yo sé que algunos compañeros no estarán muy interesados en este tema, pero si en México el Senado de la República, que tiene facultades para ello, logra complementar con estas medidas las visas H2A, pueden ser una gran respuesta, una gran solución a miles de trabajadores que por no tener empleo en México pueden hacerlo allá, pero en condiciones dignas y respetándoles sus derechos humanos y sus condiciones de trabajo. Gracias.